entrenando, trabajando, pero vamos, no me gusta que se corte la competición. Hubiera preferido jugar. Aunque sí es cierto que tenemos, bueno, la suerte de que el aplazamiento de este partido nos favorece. Pero de cualquier manera tengo muy mal recuerdo de unos 20 días que estuvimos parados y un recuerdo del partido de Almansa que no se me borra de la mente. Yo creo que se juegan muy pocos partidos, entonces los jugadores tienen unos exámenes, demasiado pocos exámenes, ¿no? Yo creo que lo ideal, y se ve en la Euroliga, es que dos partidos por semana sería lo perfecto. Te da tiempo a no olvidarte de lo que has hecho mal, a mejorar lo que has hecho bien. Pero bueno, lo que tenemos es lo que tenemos y hay que aceptarlo. No, por aspectos externos no, es una competición loca. En cuanto a lo del equipo, sí, todos, inconvenientes hay siempre, de lesiones. Lo que ocurre es que este año solamente ver el calendario te vuelves loco, no sabes con quién te toca, con quién no. No es la primera vez que veo algo tan complicado. Hombre, me ha sorprendido. Hemos estudiado. Y cuando estudias lo normal es ir al examen y que el examen te ruede, ¿no? Tenemos la espina clavada de los primeros partidos, que se dieron muchas circunstancias, las faltas de algunos jugadores. Pero para mí no es una sorpresa lo que los jugadores están haciendo porque, insisto, son buenos estudiantes y entonces es más fácil que apruebe el buen estudiante. Yo creo que la competición es un poco vieja. Yo creo que la competición de LEB es una competición donde, por la falta de jugadores que hay, pues los presidentes, los clubes prefieren un tipo de jugador estable que se sabe lo que va a dar. Posiblemente no dé mucho, pero hay una estabilidad, ¿no? Y veo jugadores de ese tipo en todos los equipos. Bueno, aquí el club tuvo el mérito, ¿no? De cambiar el criterio y nos vemos con unos jugadores más jóvenes que sustituyen con ilusión sustituyen con ilusión lo que no tienen de veteranía. A los equipos veteranos en general, a los jugadores veteranos, las derrotas les afectan mucho. Las derrotas para los equipos veteranos, si se enlazan como enlazamos nosotros, dos o tres derrotas seguidas, esos equipos prácticamente no quieren, esos jugadores no quieren ir al campo a sufrir. Y entonces los entrenadores les cuesta mucho más arrastrarles, ¿no? Con equipos jóvenes y jugadores con ilusión no afecta tanto. Se mira al futuro, ¿no? Se mira a lo que puede ser. Sí, para mí es muy divertido. Para mí es, siempre que los jugadores quieran, para mí es una diversión. Yo lo que no estoy es en condiciones de entrenar a jugadores que no quieran. Me falta la energía, no la tengo. Y si dejé de entrenar hace muchos años fue porque hubo un momento en que me fallaba la energía. Entonces, si los jugadores no quisieran o no les viera yo con ilusión, no estaría haciendo, no estaría colaborando con los entrenadores como colaboro. Es sencillo, es sencillo. Es no nombrar coroneles, capitanes, generales. No, si vamos juntos. Aquí entonces yo veo cómo llevan los partidos y a mí me parece que llevan los partidos como algunos de nuestros entrenadores inexpertos. Llevan los partidos con la misma precisión que los llevan los más, no sé cómo decirte, los más prestigiosos de la competición, ¿no? Entonces yo creo que eso ofende mucho a los clubes contrarios. Yo creo que es lo que les llama la atención.